grito de guerra con este pueblo, que aquí van a caer murallas. Las murallas que ha puesto un enemigo. Las que Dios está edificando van por ir para arriba. Díselo, Jehová. De manera en especial. Santo. Poderoso. Oye, me perdí esos mariachis. Santo. Pero me gocé en casa ahí. ¡Alábalo, que Dios es bueno! ¡Alábalo! Por eso es que el enemigo ataca a esta iglesia, porque aquí hay gente de amor, ¿cuántos alaban? Hay ataques violentos que se levantan. Pero óigalo bien, Dios tiene el control. Diga que está a tu lado, Dios tiene el control de todo. Freddy. Oiga bien lo que Dios me está dando a sentir aquí. Oiga esto, los músicos ahí suave conmigo. Aquí gente que están aquí, en esta multitud que está aquí. Que el enemigo le ha dicho que se vayan de esta iglesia. Anda, Rey de Gloria. Porque hay gente que están aquí que son de bendición, que el enemigo los quiere empujar para afuera. Mi alma te adora, Dios, aleluya. ¿Sabe cuál es el plan del enemigo? Que tú no veas la gran bendición que viene para esta casa. Oiga bien, lo que no es de Dios, Dios lo saca. Ahora, lo que es de bendición va a permanecer aquí. ¡Vive! ¡Aleluya! Oiga esto. No seamos de tropiezo a la obra. Que no sea que te veamos en una cama. Los desobedientes, Dios los lleva a una cama. Y hay gente que están sentenciados por Dios. Porque antes dice Jehová que ha hablado en esta casa. Hay gente que me dice Dios que han sido ya sentenciados. Sentenciados. Si usted no lo cree, usted será, sus ojos serán testigos. Porque Dios no trabaja con oposiciones. Dios no trabaja con oposiciones. A Dios le gusta trabajar en la libertad. Y lo que Dios va a hacer es grande. No sé si usted lo cree. A veces lo difícil de esto es, oiga esto. Y a veces Dios habla y nos entró al oído y después que salimos del puerto nos salió por el otro. Y se nos olvidó lo que Dios declaró. Lo que Dios declara hay que retenerlo. Porque la Biblia dice que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Pero creo que todo lo que viene del cielo es bueno. Aleluya. Todo lo que viene de arriba es bueno. Todo lo que viene de arriba es sabroso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hay júbilo aquí hoy. Hay presencia. Vamos arriba, cuando diga a su nombre, levantamos un grito de guerra y voy a orar y después traemos aquí esos gritos de guerra, que hay murallas que van para el piso. Santo. De una victoria gigantesca. Oiga bien, y en este corazón de fuego, quiero que usted abrace el que está a su lado, fuerte. Porque aquí no pueden haber indiferencia, aquí no pueden haber enojo. Nada de eso, no estoy diciendo, que aquí no puede haber nada de eso. Gloria al que vive, aleluya. Aquí lo que tiene que haber es únicamente unidad. ¿Cuántos alaban? Ana. Y hacer la voluntad de Dios. Porque oiga bien, Dios no trabaja con desobedientes. ¡Alábalo! Si no está haciendo un desobediente, te está buscando no un problema con la iglesia, sino con Dios. Gloria. Dios trabaja en la obediencia. Así que déjate moldear. ¿Cuántos alaban? Yo tengo que seguir dejándome moldear por Dios. Porque yo quiero alcanzar el cielo. No lo he alcanzado todo. No lo he visto todo. Pero a algo me estoy aproximando. Y es a esa victoria que Dios me declara. ¿Cuántos alaban?
su nombre. Que se vaya arriba la montaña. Ay, el enemigo está temblando. ¿Cuánto? Yo no sé si tú puedes sentirlo. Padre, bendice este pueblo. Desata una unción de sanidad. Bendice este pueblo en todas las esferas. Fortaleza, sanidad. Bendice Dios. Ahora, cubre este pueblo de pie a cabeza con una unción de gloria, con una unción de milagros. Bendice de una manera especial. Hay candela. Que hay algo fuerte, ¿no? O sea, que faltan dos dedos. ¡Aleluya! Se caen las murallas, Manuel. Se caen las murallas. Mira lo que yo me voy a atrever a declarar aquí. Es que parte de loco. Tú y yo vamos a provocar que ese negocio que está ahí lo cierre. En ese campo ahí, yo no sé, pero yo no tengo miedo aquí. Que se tenga que convertir el del negocio. Que los que se metan en esa barra tengan que correr para acá. Que algo grande ocurra, cuántos nada, la gloria de Jehová. Fuego. Oh, mi alma, algo tiene que acontecer. Una voz pastor me dijo, oh, ¿cómo es? De resultado lo provoque con la iglesia. El de la barra se convierte. El que se va ahí es libertado. Porque de ahí se puede los principados. Poderoso. Ahí vamos. Y a su nombre. Que esto no es un juego. La gente está equivocada. Esto es de quitar por quitar. No, algo, esto está provocando las atmósferas, algo fuerte. Se rompe la cadena a través de este grito. El pueblo vio, Josué dijo, en la séptima vuelta todos gritan. Y las murallas cayeron. Josafat dijo, yo quiero que ustedes tengan un grito. En voz en cuello. Dios Josafat. ¿Y sabe qué pasó? Los enemigos se mataban unos a otros porque se confundían. Y ellos no pudieron prevalecer ante Israel. En la antigüedad esa gente vino gloria. Nosotros podemos ver algo mayor. Porque Cristo dio que cosas mayores de Dios. Vamos a cerrar con este último grito de guerra y vamos al coro ahí. Oiga bien. Sí. Cuando usted termine de alabar a Dios en ese momento, usted va a abrazar al que está a su lado. Hágalo en el espíritu. Sí, sí. Hágalo con amor de adentro. Y si usted le ha faltado a alguien esta noche, sí, le perdóname si te he fallado. Porque nos estamos aproximando a una gloria mayor. Amén. Israel, ¿tú sabes que la persona que está atada no puede gritar? Esa es la realidad. No puede hablar, ni puede decir nada porque está atado. Hay cadena. ¿Y esta gente está atada o está libre? No, está aquí libertad. Aquí hay gente en la unción. Aquí hay gente provocada. Si tú llegas ahora, hay gente que está provocando que la gloria de Jehová descienda sobre esta campa. O sea que si tú me estás diciendo a mí que si esta gente grita, es porque tienen a Dios por dentro. No, aquí va a ocurrir algo grande hoy. Yo lo declaro. Esa es mi fe. Yo no tengo nada para dar. Pero sobre este lugar el cielo es abierto. Tú y yo no somos de aquí. Venimos hoy. Pero ellos son los que tienen que gritar aquí para que los muros se rompan. Para que se rompan. Ay, ay, ay. Oye, si esta gente grita, oye esto, lo que está bajando aquí no me puedo oír. Si esta gente provoca, aquí van a comenzar a llegar troces de arena, troces de piedra, ay, troces de bloque, ay, troces de varilla. Con Manuel ahorita son 10 años que Dios tiene a Manuel aquí. Ya es suficiente tiempo para que Manuel empiece a ver lo que Dios le ha prometido. Este es el tiempo. Es más, Tony,
nosotros venimos aquí, nosotros vamos a llegar cuando se empiece la zapata aquí. Eso es, eso es. Y yo sí voy a meter el pico y la pala. Así que bueno, aquí se está declarando algo. Yo lo siento aquí. Esa gente que está en el YouTube, que quieran cooperar, aquí, aquí todo el que suelte la bendición y que dé para la obra, va a recibir fe aquí en Puerto Rico con las naciones. Hay bendición para el que dé. Alto, ya, tú tienes esa cámara para allá. El guerrero está preparado. Soy. Israel. Estamos esperando a esa gente que ya Dios tocó, pero el enemigo está haciendo fuerza. Tú sabes que esta iglesia. Desatamos en esta noche. Eso es. Que Dios comience a hacer cosas grandes con esa gente que tiene las finanzas para esta casa. A la distancia, desatamos bendición. Desatamos que Dios comience a romper cadenas y maldiciones que han atado las finanzas de mucha gente que ya han sido tocadas para bendecir esta casa. Declaramos en esta hora, declaramos bendición sobre esa gente que ya han declarado la bendición sobre esta casa. ¡Oh, siento gloria de Dios! Israel, tú sabes que esta iglesia tiene fama. Porque Dios me ha permitido llegar a muchos lugares aquí en Fajardo. Y me hablan de esta iglesia. Me hablan de la carpa. Me hablan de la iglesia de la profecía. Me hablan de la iglesia que tiene fuego en la carpa. Pero ya ahora, de que lo que la gente me está diciendo, pegué a decir, esa no, ya no es la iglesia de la carpa, es la iglesia del templazo. Oye, oye, Chico, a través de esos videos que la gente vi, hay mucha gente que ansió bendición. Hace como algunos 2 meses atrás, estaba en Hormiguero predicando en una actividad grande con Dios Incorporado. Todo el distrito estaba ahí. Cuando termino de predicar, salgo afuera, pongo la mesa de los DVD y un joven se me acerca. El papá se me acerca y la mamá. Y me dicen, oye, yo te he visto aquí en los videos. Santo. En la carpa en Fajardo. Amigo, ¿sabe qué? Yo llegué hasta allá. Muchacho joven que canta. Tu papá, un señor alto que no se ha convertido para Cristo, pero lo lleva a las actividades. Me dijo, yo he llegado a Fajardo. Y esa iglesia a mí me gusta. Es decir, que algo va a acontecer. Mire, yo estoy declarando aquí en fe y estoy temblando aquí. Porque yo siento que algo grande va a explotar aquí. Hay algo poderoso que se ha desatado. Hay algo que está en la mano de Jehová. Que está a punto de ser desatado. Pero la iglesia lo tiene que provocar. Hermano, con este grito de guerra, siento a Dios aquí. Ahora vamos arriba a la iglesia. Y a su nombre. Tiene poder, aunque Satanás no quiera, la iglesia tiene poder.